presento a Jorge Larreta, artesano del poblado Tablón Viejo en Rosario, Sinaloa. Se dedica a la elaboración de artesanías desde hace 24 años. Su especialidad, los bules decorativos. El bule es un producto de origen natural. Es una planta en guía rastrera, hoja ancha. También se conocen como guajes y eran utilizados por los campesinos como contenedor de agua cuando salían a trabajar. El bule desafortunadamente ha sido desplazado por el vidrio y el plástico hoy en la actualidad. Entonces, como una forma de recordar tiempos de antaño, donde mi abuelo, mi padre lo usaban, entonces traté de rescatarlo haciéndolo o invitándolo como parte de la artesanía. Trabaja la técnica del repujado con lámina de aluminio, esto con el fin de agregarle un toque de elegancia. Hay una herramienta que yo implementé para perforar, es una perforación cónica, para volver a poner otra vez el mismo tapón en la posición donde está el corte. Después, con una herramienta también diseñada por él, tipo cucharón, raspa todo el contenido del bule para que quede totalmente limpio. Posteriormente, escoge el diseño decorativo para cada pieza. Trabajamos la lámina de aluminio calibre número 4. Se transmite paso a paso a la lámina, se recorta, se adhiere al bule, se da la pátina y ya se le da una capa protectora al final. El tiempo de elaboración es de día y medio por pieza y los bules tardan un periodo aproximado de 3 meses en crecer. Con imágenes de Luis Alejandre, hecho en México, Carla Sandoval.